Creo que es un tema que es la capacidad de manejar un nivel importante de metodologías y estrategias capaces de resolver problemas y de buscar nueva información y contestar en forma participativa nuevos problemas. Yo creo que la integralidad es eso para los estudiantes, no es que tengan mucho contenido. Yo me parece que no hay un problema de cantidad de contenido para pensar la integralidad, sino que creo que es un problema de cualidad en la capacidad de búsqueda. Me parece que la integralidad de los estudiantes debe ser pensada desde la cualidad de saberse incompleto en los procesos de conocimiento, de reconocerse incompleto como algo que inclusive es esencialmente así, no podría ser de otra forma. Pero reconocerse incompleto y reconocerse en la búsqueda de estrategias permanentes para resolver problemas y para plantear nuevos problemas, para plantear nuevas dudas, para partir de la incerteza, para conquistar algunas verdades provisorias a través de estrategias científicas de aproximación al conocimiento. Eso me parece que es la integralidad, más que la cantidad de conocimiento que un estudiante posea. Y lo otro es la integralidad comprendida como, y ahí me parece que es otro concepto, la integralidad en cuanto a las funciones universitarias, ¿no? En general, cuando hablamos de la integralidad hablamos de esto, es decir, bueno, la posibilidad de que los procesos recurran a tener insertos, a que sean inherentes en su constitución, la investigación, la extensión y la enseñanza y el aprendizaje. Yo creo que ese sujeto integral, ese individuo integral, esa persona integral, puede serlo en la medida que pase por estos procesos integrales que articulen las tres funciones de investigación, enseñanza y extensión. Lo que surgió de manera espontánea en la mayoría de nosotros, esa necesidad de poder establecer un vínculo de relación con la comunidad que veíamos que no se propicia en la formación académica. Que si bien nosotros tenemos cursos teóricos y aquellos que llamamos prácticos, que eso no nos lleva a tomar contacto con la realidad ni realmente a practicar aquello que de alguna manera aprendemos. Estamos teniendo una dificultad estructural y administrativa que nos está impidiendo poder desarrollar ese tipo de prácticas. Cuando uno se quiere apuntar a eso, se encuentra que usualmente se tiene que situar o en la órbita de la sesión, o en la órbita de enseñanza, o en la órbita de la CECIC, ¿no? Y es como, eso está dificultando hoy en día, me parece, en todo sentido. Entonces creo que eso también, el pensar y el avanzar en este programa integral metropolitano nos va a tener que llevar, creo yo necesariamente, también a cambios estructurales. Nosotros hemos percibido desde la CECIC un alto interés por parte de los investigadores por que sus investigaciones sirvan al país. No tengo ninguna duda de que en la realidad social del país hay
suficientes problemas interesantes para alimentar muchísimo de los grupos de investigación, o de los, como temas de investigación, de los departamentos, de los institutos, de los grupos de la universidad. Y que sería, sería enormemente enriquecedor para esos grupos entrar en contacto con esos problemas. Y tampoco tengo duda que tenemos capacidades y potencialidades en la universidad, en sus grupos de investigación, para realmente resolver algunos de esos problemas. O sea que tenemos dos situaciones que podrían alimentarse mutuamente de una manera muy positiva, pero que por diversas razones no ha sido fácil ponerlas a dialogar. Esa es la situación. Un elemento, creo que no menor de esto, es que se ha creado, digamos, culturas distintas dentro de la universidad entre aquellos que dedican buena parte de su vida universitaria a hacer extensión y enseñanza, y aquellos que dedican buena parte de su vida universitaria a hacer investigación y enseñanza. Personalmente creo que hay poca gente que no hace enseñanza, algunos no la hacen, casi todos hacen enseñanza, pero algunos viven en una dinámica, llamémosle extensionista enseñanza, y otros en una dinámica investigación enseñanza. Estos son algunos ejemplos de los tipos de problemas muy complejos que hacen que no sea nada sencillo incorporar realmente la investigación y la extensión en un programa integral. Yo creo que nosotros tenemos la obligación y la necesidad de encontrar mecanismos para combinar investigación y extensión, y estoy hablando de investigación. Nuestra aspiración es la mejor investigación que podamos hacer, porque no merecen menos las comunidades con las cuales estamos trabajando, pero además porque enriquecería de manera enorme el trabajo de investigación tener como digamos fuente de problemas la realidad. El proceso de concentración demográfica alrededor de grandes centros urbanos es algo que ha sido constante desde hace muchos años, pero que se acelera muy rápidamente, y sobre todo de la mano de políticas que han sido generadoras de este proceso, como corolario de la falta de política o de políticas de concentración de las tierras, por ejemplo, en pocas manos, que hace que las personas del campo migren hacia las áreas urbanas. Y en ese sentido, esto se acompaña de un intenso proceso de segmentación social. Se vuelven a crear nuevos vínculos, nuevos lazos, hay un nuevo entramado social que a veces adquieren culturalmente distinto significado y distintas expresiones respecto a otros entramados sociales que están al lado. Todo ese proceso entonces tiene que ser estudiado, tiene que ser comprendido, y se tienen que elaborar propuestas políticas para lograr o volver a recrear una sociedad que tenga la mayor cohesión posible, que tenga referentes sociales claros, los que sea. Yo no estoy defendiendo los referentes de antes ni los que vendrán, pero sí tiene que haber referentes sociales claros, donde no me cabe ninguna duda que la educación tiene que ser un componente de primerísimo nivel, lo mismo que, por supuesto, la mejora económica o la inserción de esas poblaciones plenamente en las distintas cadenas productivas, distintos servicios, ¿no? ¿Verdad? Que les permitan tener una mejora económica. Aprendizaje directamente sobre los problemas, directamente en la comunidad, que forzosamente integra las funciones universitarias, porque es imposible trabajar en la comunidad solamente dando aulas teóricas, ¿no? ¿Verdad? Sino que ahí forzosamente el estudiante crea, el estudiante y también los docentes van
formulando su propio proceso de aprendizaje en la medida que van desentrañando los problemas que se enfrentan, ¿verdad?